comprendo que no te puedes sentir bien, mi niña, pero tienes que hacer un esfuerzo y comer algo, Norma. No. Gracias, pero es que no puedo. No la obligues. Si quiere sufrir por gusto y echarse a la pena, es problema de ella. ¿Qué sandeces estás diciendo, Gabriela? ¿Crees que no le debe importar la desaparición de su futuro esposo? ¿Crees eso? Mamá, por favor. El abuelo tiene razón. Cualquier mujer enloquecería al ver que secuestran a su prometido 2 días antes de su matrimonio. Es admirable la sangre fría que mantiene Norma. Insisto en que ese hombre no está secuestrado ni nada parecido. En cualquier momento aparece y se darán cuenta que están armando una tormenta en un vaso de agua. Pues Dios te oiga, mamá. Porque si no, creo que voy a perder la cabeza.